Hi, good evening. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me, guys? Sí, good Right. night. Good night. How are you? Bye. Hi, Wilfredo. How is everybody doing? Did you have problems with the traffic today? There was crazy traffic in No. Bubble. Today is no working in the office, only in my house. Nah. Teletrabajo. Remote, you work remote. Yes. Oh, that's nice. What about the others? Did you have traffic today? Hi, Natalie. Hi, Javier. Hi, Oscar. How are you? Hi, Carlos. Hi, Hi, Emilio. Carly. Hi, Hi, teacher. Emilio. How are you? Ready for tomorrow? Ready for your day off. Listo para su día libre. Mañana. Do you have plans for tomorrow, guys? ¿Tienen planes para mañana? Yes, no, maybe. Trabajar tristemente. Igual yo. Me río por no llorar. Ah, perdonadme, que Perdón, también estoy en sí, que reunión por eso. soñado. Estoy haciendo cosas de marketing. All right. Who remembers what we were talking about last night? ¿Quién me refresca la memoria? ¿De qué hablábamos anoche? Bueno. What were we talking about? ¿Cuál fue lo último que vimos ayer? Who remembers? The alphabet. That is right. We were speaking about the alphabet, right? ¿Quiénes hicieron el extra step, el paso extra de buscar el negro alfabet, el que les mencionaba yo ayer? Ah, jovencitos. Ok, se lo voy a buscar acá de nuevo. Give me one moment. Lo voy a poner acá. Le voy a compartir la pantalla. And ok, van a buscarlo como nato. O negro alfabeto. ¿Sí? Nato o negro alfabeto. Y después se van a ir a donde están las imágenes y seleccionen una que ustedes sientan que se les hace más fácil. ¿Vale? Cualquiera de las que están ahí. Está esa, por ejemplo, que ahí está acá letra A as in alfa, B as in bravo. Les decía yo que es el equivalente cuando en español yo digo M de mamá, P de papá. Entonces, esa. Cuando digo de, el equivalente es decir as in. Ahí, right? Ese de es as in. Entonces, A de alfa en inglés sería A as in alfa. Right? B de bravo en inglés sería B as in bravo. Okay? When do I use the phonetic alphabet? Or when do I use the negro alphabet? I'm gonna use it when I want to have more, when I want to be clearer on when I'm spelling. Okay? ¿Cuándo voy a ocupar yo el alfabeto militar? Ese es el alfabeto militar. ¿Cuándo necesito que la persona que me está escuchando tenga más claridad? Quizás no, quizás hay interferencia, quizás hay ruido, mala señal, lo que sea. Pero si ustedes deletrean utilizando el negro alfabeto, ese que tienen en pantalla, los van a entender. Les mencionaba ayer, acá y en Latina, en Francia, en donde sea, si ustedes deletrean usando esos equivalentes, los van a entender, ¿right? La idea de ahí, el punto de memorizárselo. Quizás la única que podríamos cambiar sería la F. En vez de Foxtrot, solo decir Fox. F as in Fox. ¿Ok? Entonces les decía yo, por ejemplo, my name, les voy a decir Abigail, mi segundo nombre. My name is Abigail. Okay, sería. Y usted me dice, Miss, can you spell it? ¿Lo puede deletrear? Ah, yes. A, B, I, G, A, I, L. Eso es deletrear a una velocidad normal. Pero por lo general la gente no nos tiene piedad. La gente va como, ah, sí, A, B, I, G, A, B, I, G, A, I, L. Y es como, right? Pero si ustedes le piden que lo repitan y usan el alfabeto, por ejemplo, yo les digo, A, B, I. Y ustedes lo repiten para confirmarme. Lo pueden hacer
A as in alpha means, oh yes, A as in alpha. B as in bravo, yes. I as in India, yes. G as in golf, yes. A as in alpha, yes. I as in India, yes. L as in Lima. Ah, Abigail, ok. Ustedes tienen opciones, right? No solamente con la pronunciación, y les va a pasar, por ejemplo, digamos con la, más que todo con las vocales pasa. Ustedes están deletreando algo y quieren decir ay, pero se les ha olvidado la pronunciación y ustedes están diciendo i, i. La otra persona les va a entender que están diciendo la letra e, la pronunciación, i en inglés, right? Pero ustedes, su cabeza, se está refiriéndose a la letra i en español, que sería ay. De ahí viene que nos ayuda el alfabeto, el fonético. ¿Verdad? Usted puede decir I as in India. ¿Ok? O si usted se equivocó y dijo I, pero dijo India, la persona que lo escucha sabe que se refiere a esta letra. ¿Right? And that's one way that you can help yourself. Es una forma en la que se pueden auxiliar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, van a crear una conversación en la que van a utilizar las estructuras que ya vimos. Affirmative, negative, and questions con el verbo to be. Pero eso no es como lo principal. Lo principal en la conversación es que van a deletrear. ¿Okay? Por ejemplo, yo le digo, oh, hi Wilfredo, how are you? How was your day? Wilfredo, fine, miss, my day was fine. Miss, I forgot your last name. Can you repeat it, please? Ah, sí. Yes, my last name is Arevalo. Arevalo. Y Wilfredo, can you repeat it, please? Ya la segunda lo voy a hacer usando el negro. ¿Okay? Yes. A as in Alpha, R as in Romeo, E as in Echo, V as in Victor, A as in Alpha, L as in Lima, O as in Oscar. Y Wilfredo, ah, Arevalo. Thank you, miss. Right? That's it. Y eso es todo. Entonces, en esta conversación que van a crear ahorita ustedes en la sala, vuelvo y repito, solamente van a. Bueno, no lo van a crear en la sala, vamos a ir haciendo uno a uno, así como los de ella. Lo vamos a ir haciendo uno a uno. Lo que van a hacer es que se va a deletrear dos veces. La primera que deletrean con el alfabeto normal, solo pronunciando la letra. Y su compañero, el que está anotando, le va a pedir que lo repita. Y la segunda vez, usted va a deletrear usando este que está acá en pantalla, el negro. ¿Ok? So. Do we need volunteers? Who wants to start? Les voy a dar un minuto. Escriban una o dos palabras que quieran deletrearle a sus compañeros. ¿Okay? No vayan a salir con mother o father, por favor. Porque es algo que sea de mediano a largo para deletrear. Voy a dar un minuto, 2 minutos hasta las 11. Son las 8 y 9. A las 8 y 11. Ya tienen que tener una o dos palabras escritas en su cuaderno. No las digan, no las escriban en el chat, solo guárdenlas para ustedes que las van a deletrear. ¿Okay? Una o dos palabras que sean de medianas a largas, pero que sean en inglés. ¿Okay? Palabras en inglés. No vayan a deletrear escuela en español. Please, sure it's in English. Pueden Google. Mix, Diga. un question, el alfabeto fonético, ¿cómo quiere que lo usemos? Perdón. ¿Cómo? No entiendo la El pregunta. alfabeto fonético, o sea, menciona el alfabeto militar. No me quedó muy claro, ¿me podría volver a explicar cómo Sí, quiere el les ejercicio? decía que, por ejemplo, y les voy a poner el ejemplo en español. Cuando yo digo M de mamá, A de alfa, ¿ok? Esa referencia que M de mamá es para que me entienda la otra persona. Si no me entendió M, entendió la palabra mamá, que empieza con M. Entonces el alfabeto militar hace exactamente lo mismo. Le da más claridad a la persona que nos escucha de qué letra me estoy refiriendo. Porque yo no la pronuncié bien, porque hay interrupciones, porque falla la señal, por la razón que sea. Si mi interlocutor no escucha bien la primera vez que deletreé, la segunda vez lo vuelvo a deletrear usando el alfabeto militar, que ya con la referencia. Y les decía mi ejemplo, por ejemplo, mi nombre, Vicri. V-I-K-R-I. Vicri. Pero ustedes, Miss, hágalo de nuevo, please repeat.
Si me piden que repita, yo sé que aunque lo vuelva a decir, se va a confundir. Entonces mejor ocupo referencias. Vi as in Victor. I as in India. K as in Kilo. R as in Romeo. I as in India. Y estoy deletreando Vicky. ¿Ok? So eso van a hacer ustedes. Van a escribir una o dos palabras y se las van a deletrear a sus compañeros en las dos versiones. La primera solo con la letra. Y la segunda vez, cuando su compañero les diga, please repeat, le van a deletrear usando el military. Por eso se los dejo aquí en pantalla. ¿Ok? Emilio, dígame. For example, I have my first word Ok. is password. In this case, spelling and narrow alphabet is papa alfa sierra sierra. Whisky, Oscar, Delta. Yes. Lo puede hacer así solo con el sonido, todo lo que acaba de hacer. O puede decir pía sin papa, ella sin alfa, esa sin sierra, esa sin sierra. Usted escoge como lo sienta más fácil o más práctico para usted. Pero justo así, Emilia. Justo así. ¿Ok? Vaya, bueno, los que ya tengan sus dos palabras anotadas, vamos levantando la mano y recuerden, van a deletrear una vez normal y una vez con el phonetic alphabet. Ya después de la segunda, su compañero le va a decir qué palabra es la que anotó, ¿sí? La que le escucha que ustedes deletrean. All right, levantemos la mano, vamos a ver quiénes van a participar. We need to practice the different version. Moment. Levantemos esas manitas, veamos. Solo son dos palabras. No, no nos compliquemos. Ok, Emilio, usted va a iniciar deletreando sus palabras. Solo vamos a esperar que los demás levanten la mano para empezar. Son las 8 y 14, veamos. Todos tienen que tener ya sus palabras y todos van a deletrear. Y todos van a anotar también. Let's see. Ok. Si no, usted puede escoger, Emilio. Nadie está levantando la mano, así que vamos a esperar. Bueno, hacemos a Oscar. Emilio, usted le deletrea sus palabras a Oscar. Los demás vayan levantando la mano. Recuerden que la participación es lo que va a asegurarte de que estamos poniendo, de que estamos aprendiendo, ¿right? No solo basta con entenderlo en el momento, tengo que practicarlo, tengo que generarlo yo, ¿right? Emilio, usted le deletrea sus palabras a Oscar. Oscar, are you ready to write down? All right. Go ahead, Emilio. No lo escuchamos, Emilio. Hello. Ahora sí. Okay. My first word is begin with Papa, Alpha, Sierra, Sierra, Whiskey, Oscar, Delta. My second word is Alpha, Delta, Delta. Romeo, Echo, Sierra. Okay, what are the words that you have, Oscar? ¿Cuáles palabras anotó? Perdón, no sé, no la escuché muy bien, la verdad. Okay, vaya, entonces ahora Pero le sí. toca repeat. Ajá. Papa, Alfa. Sierra, Sierra, Whiskey, Oscar, Delta. Second word is Alpha, Delta, Delta, Romeo, Echo, Sierra.
Vamos muy rápido, Emilio. Tiene que ir un poquito más despacio. Tiene que ir un poquito más despacio. Alfa, Y acuérdese, tentadenta. la segunda vez que le letreamos a nuestro compañero va a ser con el normal. Como solo A, B, C, ¿ok? Again. Again, pero hoy con el normal, Emilio. Solo las letras. Muy PASSW. rápido, Emilio. Tiene que ser despacio. Un poquito más despacio, Emilio. Okay. Again. PASSWOD. Ahí se cortó. Era O, R, D. O-R-D. Al final, ajá. ¿Qué palabra tiene Oscar? De la primera, creo que solo tengo como word al final Ah, y al principio no, no. ok, vamos a hacer una vez más. Ajá. Pero esta va a ser la última, que pongámonos las pilas. One Emilio, more one more time. time. P P A as in, Emilio, P as in. P as in papa. A as in alpha. S as in Sierra. S as in Sierra. W as in whiskey. O Password. as in Yes, yes, Oscar, correct. it's password. 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 Yes, very good. Vamos con la Password. segunda, Emilio. La última vez para la segunda. Okay. A as is alpha. D as is delta. D as in delta. R as in Romeo. E as in echo. S as in Sierra. Address. Yes, Yes. that is correct. Thank you. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo de que, aunque yo entienda el abecedario, aunque yo me lo pueda del derecho y al revés, que alguien me esté deletreando en vivo es otro negocio, ¿verdad? Same. Total different beast. Ok. Very good job, Emilio. Thank you. Al cerrar el círculo de los que participan, a usted le van a deletrear, Emilio. Ok. So, thank you. Oscar, a usted le toca deletrear ahora a María del Carmen. Los demás, ¿dónde están sus manitas? Vamos levantándolas, por favor. No se queden Consulta sin esta práctica. Dígame. la primera, el primer deletreo es con el phonetic o con el normal. Como usted prefiera, como usted se sienta más cómodo. La idea es que al final del deletreo usted lo haya hecho 2 veces cada palabra, una y una. María, ¿estamos listos? Sí, acá estoy. Ok, ready. La Empezamos. primera Primera palabra. palabra. Sería S H O W E R. Me quedé. A Ah, ver. okay. Una vez más, María, escuchemos, ahora le va a deletrear usando los equivalentes, el phonetic output. El phonetic. Okay. ¿Cómo era? As in. As in. S as in Sierra. H as in hotel. O as in Oscar. W as in whiskey. E as in echo. E R, así Romeo. Okay. ¿Qué palabra tenemos, María? Es que
estoy teniendo cortado. No sé si es mi señal la que me está dando problema. Vaya. Sí. Se lo voy a deletrear yo y eso me dice entonces. Oscar le dijo, S as in Sierra. H as in hotel. O as in Oscar. W as in whiskey. E as in echo. R as in Romeo. Okay. Le voy a dar un tip aquí a todos. El punto de las palabras del alfabeto militar es que si usted no entendió cuando yo dije I, usted no se acuerda cuál es la I, que es la E acá. Pero yo le dije I as in echo. La palabra echo empieza con la E, entonces usted escribe la E. Usted va a escribir la primera letra de cada palabra que escucha. Por eso es el alfabeto fonético. Por si no me entendieron la letra en inglés, me van a entender la palabra con justicia, ¿right? Porque es universal que así se escribe, ¿right? So, María, ¿cuál es la palabra? ¿Alguien más la tiene? ¿Alguien quiere ayudar a María? ¿Veamos? Ajá, pajaritos, ¿dónde están? María, vamos una vez más. Oscar, deletréesela, por favor. Okay. S as in Sierra. H as in hotel. O as in Oscar. W as in whiskey. A as perdón, E as in echo. Y R as in Romeo. The shower. That the is word correct. Yes. Shower, correct. Very good. Muy bien, Alfredo, thank you. Oscar, la segunda palabra, por favor. María, ¿estamos listos? María. María, ¿está por ahí? Teacher, disculpe, yo voy entrando a la clase. Tengo entendido que lo que Escucho vamos a hacer. Soy sincera. Permítame, Alex, ya le. María, sí, creo que tiene problemas con el audio. Vaya, entonces vamos a hacer una cosa. Como Wilfredo pudo anotar la primera, Wilfredo nos ayuda anotando la segunda, que va a deletrear Oscar. Por favor. ¿Wilfredo? Okay. Y ready. Perfecto. Antes de que empiece Oscar, permíteme. Dígame, Alex, me estaba. Perdón que lo interrumpiera. Dígame. Alex, me estaba diciendo algo. Sí, disculpe, yo voy entrando a la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos? Tengo entendido que, digamos, otro compañero nos va a decir qué palabras vamos a usar y con esas vamos a seguir la del as in, que no sé qué es. Y dependiendo de la palabra que el compañero nos diga, vamos a hacer, digamos, as in, digamos que es la H, as in hotel, algo así va. Vale, le explico. Le explico desde... Okay. Ahorita le explico. Ahí en el chat, se lo voy a poner ahorita. Les decía ayer, por ejemplo, Alex, cuando yo digo M de mamá, la palabra de en inglés la ocupo como as in, en este escenario, ¿verdad? Ese de es as in. Entonces, como digo, M de mamá, en inglés sería M as in mother. Un ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando se dice as in, está diciendo de, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer ahora, lo que están haciendo ahorita, Alex, sus compañeros, es que están deletreándose palabras unos a otros. Se están, pero cada palabra la deletrean dos veces. La primera vez o una de las veces pueden deletrear solo usando la letra normal
Y la segunda vez deletrean Why, usando el why, alfabeto militar. why, ¿Ok? okay, why, Ajá. Seguimos why, entonces. Ahora sí, Oscar, por favor, le deletrea a Wilfred. okay, you, you and I V E R S I T Y. Okay. Y when they use the other. Okay, y ahora una vez más, Okay. Oscar, con el All fonético. right. Current phonetic. Okay. You as in uniform. And as in November, I as in India, V as in Victor, E as in Echo, R as in Romeo, S as in Sierra. I as in India, T as in Tango, U as in Yankee. Guay, así un yankee. Yankee. ¿Wilfredo? Is for uni, uni, ¿Ves? university. ¿Es that correct, Oscar? Yes, correct. Yeah, very good. Era una palabra bien larga y le quedó súper bien las dos versiones, Oscar. Muy bien hecho, lo felicito. Thank Thank you. you. All right. Ahora bien, Wilfredo, usted le va a deletrear a Wilmer Alexander. Wilmer, are you ready? ¿Estamos listos, Wilmer? Ready. Perfect. Okay, antes de iniciar, permítame, Wilfredo. Los demás, levanten la mano. Todos tenemos que participar, o al menos la mayoría. Ya se van fijando que no es lo mismo. Así ya me puedo deletrear de la Z. Pero la verdad es que cuando ya lo uso en la vida real, deletreando, es otro piso, right? Así que hay que practicarlo. No se queden sin practicarlo. Así que vamos levantando la mano a los que están pendientes, por favor. Wilfredo, iniciamos. Okay, avoid miss. I'm sorry. Yes, Con home. Wilmer. 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 Wilmer, the word is the favorite. Is the name of my pet, but his the fear is J O R D J. J-O-Y. Why, sorry. Al final es guay. Why? Why? Okay. Y ahora Is la segunda J versión, fonética. repeat, is J O O la R segunda vez, Wilfredo, es con el fonético. D A is the word is the fear is the J as in. J E as in Juliet O as in Oscar, R as in Romeo, D as in Delta, y Y as in Yankee. Good. Jordi. Is correct. Is Very good. the name of my pet. Ah, oh, that's nice. Now with the second word, a la segunda palabra, Wilfredo. Is correct. The second word is very easy. Is the fear is M E X I C O. Con Eric, Wilfredo. Phonetic is the fear is the fear letter is M as in my E as in hecho. X
as in Israel. Y as in India. I as in India. Sorry. She as in Charlie. O as in Oscar. Mexico. Is correct. Very good. Good, es el letreo más limpio que ha salido ahorita desde que iniciamos. Un buen trabajo. Vamos mejorando, vamos mejorando. Pasa también que los primeros, los nervios. Aparte que María tuvo problemas con el audio, así que no pasa nada, estamos bien. Thank you, Wilfredo. Wilmer, usted le va a deletrear a Moisés. Moisés, ¿estamos listos? Hey, Moisés. Ready. Okay. La primera sería A, B, P, L, I. The phonetic sería alfa, papa, papa, lima, eco. The word is apple. Sí. Yes. Yes. And the second sería R, E, S, T, A, U, R, A, N, T. And the phonetic one. The phonetic sería Romeo, Echo, Sierra, Tango, Alfa, Uniform, Alfa, November, Tango. Ya entendí, no había entendido. And the word is restaurant. Correcto. Perfect. Y ahí Wilfredo aclaró el sentimiento de todos. Cuando a veces no entendemos a la primera, pero nos dan los phonetics, lo entendemos más fácil, ¿sabes? Lo que tengo que tener en mente es que cuando escucho el phonetic, la palabra con la letra con la que empieza la palabra fonética, esa es la letra que voy a escribir. So, N as in November, November empieza con N, esa es la letra que yo escribo, ¿right? Y así vamos. Very good, Wilmer, muy buen trabajo. Moisés, ahora usted le deletrea a Carlos. Carlos, are you ready? Perfect, vamos a empezar. Okay, the first word, A, G, R, E, C, U, L, T, U, R, A. No es E. A. Esa es en español la palabra. Sí. Ah, okay. Le dije que no, pero está bien. Ya lo hicimos. Vaya, vamos, sorry. Ahora no se preocupe, ahora con el phonetic. Carlos. Okay. A is as A in? As in alpha. G as in golf. R E as in Romeo. E as in ay. India. A. Ajá, es I as in India. India, okay. Ajá. Excuse me. E as in Charlie. U is an uniform. L as in Lima. T as in Tango. U is an uniform. R is an Romeo. Y A as in Alpha. Okay. Carlos, ¿qué palabra tiene? Agricultor. Agricultura. Agricultura, correct. Estaba en español. Okay, sorry. No hay problema. Vamos con la segunda. Ready, Carlos? Okay, bueno, vamos con la segunda palabra. Va. Eran dos, teacher. Sí. Bueno, como entre tarde también no había. Pero si solo una hizo, no se preocupe. Está bien, entonces. Igual era largo, así que cuenta. Thank you, Moisés. Good job.
Carlos, ahora usted le va a deletrear. Si ya no tenemos más participantes, vamos a cerrar con Emilio. ¿Alguien más va a participar? ¿Sí? Natalie, tenemos a Natalie ahí. Muy bien, Natalie. En Carlos. español es mi palabra, está bien. ¿Y por qué en español si les dije que en inglés? Es que Vaya, estoy bien. Igual, si la deletrean bien, la van a escribir en español. Es que no hay problema. Vamos, Carlos, usted la deletrea a Natalie. va. D I L Vaya, espérese, téngale piedad, permítame. A Va muy rápido. Natalie, estamos for listas. me, for me. No, va Natalie, Emilio, Okay. después. Ajá. Natalie, ¿estamos listas? Ok, Carlos, un poquito más despacio, letra por letra. D E L E T R E I R. Ok, ahora Ahora vamos una vez más con el fonético. va. Delta, Eco, Lima, Eco, Tango, Romeo, Eco, Alpa, Romeo. The word is deletrear. Is that correct? Sí. Carlos, yay, Yes. very good. Okay, ¿tiene otra, Carlos, o solo una hizo? Mm, Okay, Natalie, ¿estamos listas? Yes. Okay. B. A. No, B E N D I L A D O R. Okay, poner Carlos, please. Víctor Eco. November, Tango, India, Lima, Alfa, Delta, Oscar, Romeo. Ventilador. Yeah. Good Yes. job. Thank you, Carlos. Muy buen trabajo deletreando. Natalie, usted le va a deletrear. Ah, había una persona más que había levantado la mano. Quiero ver. Después de Natalie, ¿había alguien más? Yes, no. Ok, entonces vamos, Natalie, usted le deletrea a Emilio y con ustedes cerramos ya el ciclo de esta práctica. Emilio, you ready? Ready, tense. Okay, go ahead, Natalie. Okay. T E A C H E R and in the other way, T as in tango, E as in echo. A as in Alpha, C as in Charlie, H as in Hotel, E as in Echo, and R as in Romeo. This word is teacher. Yes. Very good. Next word, Natalie, please. Okay. C O N T E N T. In the other way, C as in Charlie, O as in Oscar, N as in November, T as in Tango, E as in Echo, N as in November, and T as in Tango. Repeat the first letter. The first The letter. first.
Okay. ¿Es claro? Sí, as in Charlie. Content. 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 Yes. Content. Yes, very nice. All right, listen. This is just a short practice. Esto es solo una práctica corta que estamos haciendo acá. En la vida real, uno tiene que seguirlo practicando, repasando entre ustedes fuera de la clase, ¿ok? En la vida real, cuando alguien nos va a deletrear, va a ser rápido. Por lo general, la gente no nos tiene así como, no, la gente va, ta, 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 right? Y como ya vamos a estar preparados, porque ya lo repasamos, ya lo practicamos, no va a haber sorpresa. Okay, so just for you to get ready, okay? So I'm gonna stop sharing here. And le voy a pasar asistencia antes que pase algo, permítanme. Please be ready when I call your names. Por favor, estamos listos. Digan present o presente, como ustedes gusten. Vamos con Edwin Alfredo Mingo. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Wilfredo Renderos León. Ahí. Thank you, Wilfredo. Mateo de Jesús Torres. América Lisset Campos. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Rosemary Flamenco. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Enríquez. Javiera Donay Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Israel Emilio Leiva. Carlos. Present. Thank you. Thank you, Emilio. Carlos Present. Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. And Ángel Alexander Rivas, que ya me había puesto presente en el chat. Ok. So. Sí, presente, Perfect. presente. Thank you. All right. Present. Perfect. Ok. So, last night, we were missing to do one of the, ya que vimos el alfabeto, vamos a seguir con the numbers in English. All right. So, how far do you know the numbers in English? ¿Qué tan lejos nos podemos los números en inglés? Veamos. Right. This is gonna be. One moment. Just a minute. Ya. Ahora tendrían que ver. Me confirman. Si ven la presentación. Yes, no. Yes. Okay, perfect. So we're talking about numbers in English, right? From one to whoever knows. Okay. So these ones are ordinals. Sorry, these ones are cardinal. And we go from one. In this case, in the image, you have it to 1,000,000, but you can go further. Pueden ir más allá, right? Mismo ejercicio que con el abecedario. Yo la voy a pronunciar acá en voz alta. Ustedes con el micrófono cerrado, pronúncienlo en sus casas. Asegúrense de repetir la pronunciación, ¿ok? Y luego vamos a ir, les voy a ir asignando algunos a cada quien y ustedes los van pronunciando, ¿de acuerdo? For practice. Y luego vamos a hacer un ejercicio para leer citas, ¿ok? Y un par de tipsitos ahí con los números, ¿right? So, de nuevo, micrófono cerrado ustedes en sus casitas. Van a repetir la pronunciación que yo les voy a dar a continuación. ¿Ok? So, let's begin. One. One. Two.
two, three, no three, three, como Z, three, okay, three, four, four, five, six, seven, eight, nine, nine, es nine, como na in, nine, ten, okay, ten. En este número, eight, no se dice eight, es eight, suena fuerte la tensión, okay. En el five, no se dice five, se dice five, vibra, v, five, right. Vamos con lo que sigue. Eleven. Eleven. Twelve. Is that? Twelve. Okay. Thirteen. Aquí es bien importante que hagan esto. Y suena teen, okay. Para los del 13 al 19. So, thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. 17, 18, 19, 20. ¿Por qué les digo que es bien importante que abran y que pronuncien el tin? Porque del 13 al 19 la pronunciación es bien parecida que del 30 al 90. La diferencia es que del 13 al 19 terminan en tin y del 30 al 90 terminan en ti. Ti. Teacher, ¿Right? Dígame. a question. Bueno, yo tenía un familiar, bueno, venía un familiar hace tiempo de Estados Unidos. El asuntito es que él cuando decía 20, él decía 20, 20. Yo creo que era de Virginia él, pero yo le decía, ¿por qué no dice 20? Y él me decía, no, lo que pasa es que cada departamento de Estados Unidos tiene su propio modismo, ¿va? Entonces él decía 20, 20. Acostumbrate a decir 20. Bueno, pues solo como comentario. Sí, es verdad, cada estado, bueno, eso igual que acá, ¿no? Acá en San Salvador les decimos tiendas normales a las tiendas grandes. En Santa Ana les dicen agencia a las tiendas grandes, o sea, los mini super. Y así, ¿no? Entonces, igual que acá y allá en cada estado, no todas las palabras, no todas las palabras, pero algunas palabras varía la pronunciación. Pero, Entendido, gracias. Pero los dos están correctos. Ustedes pueden decir Okay. 20 o 20 y los dos están bien. Okay, All right. gracias. Good. So we're gonna go. Entonces les mencionaba. Del 13 al 19, todas son teen. Teen. Y luego acá, ustedes escogen si termina en la palabra con pronunciación ni 20, como mencionaba Alex, o pueden decir 20. Las dos están perfectas. Las dos están válidas y las dos son correctas. Y luego, acá sí es 30, no es, y es lo que les digo, se parece 30, 13. Ahora, si yo no hago la pronunciación correcta, la gente se puede confundir cuando me están escuchando. Y cuando estoy dictando cifras, ahí viene la pronunciación, ¿right? Igual que ahorita veíamos con el abecedario. Entonces, para de 30 al 90, todos terminan en 80, básicamente. 30. Miren que no abro tanto como acá, 13, pero acá es 30, 40, 50, no 50, no, 50, 60, 70, 80, 90, ¿ok? Usted puede decir 70, 80 y está correcto. Vuelvo y repito, está perfecto, ¿right? Then we have 100, para decir 100. 100, 100, ¿ok? Si voy a seguir, 200, 300, 200, 300 y así, ¿ok? Para, llego a 1000, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000 y así voy. Y luego, 1 million, 1 million y es lo que siga, ¿right? Cuando yo llego a 20, empiezo 21, 22, 23, hasta que llego al siguiente, 30. Y
Reinicio. 31, 32, 33. Siempre le voy poniendo este antes de los números del 1 al 9. Y antes de seguir al pasar al siguiente número decimal. Right? So, volunteers to practice pronunciation. Levantemos las manos. ¿Quiénes quieren practicar numeritos? Right? Wilfredo, help us. Usted nos va a ayudar del número 1 hasta el 13. Wilfredo. Moisés, okay. ¿No sabe? Moisés nos ayuda del 14 al 20. Luego Javier Adonai nos ayuda del 20, del 21, de 21. No está acá, pero usted lo va a decir. Del 21 hasta el 30. Luego de 31 hasta 40, vamos con María. De 31 hasta 40, va con María. 40 hasta 50, le toca a Carlos, que sería 41, 42, hasta llegar a 50. ¿Okay? Vamos a empezar, Wilfred. It's okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. Very good. Vamos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. 21 en adelante. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 30. Suena como E. T. 30. Thank you. 31 hasta 40. Mario. 31, 32, 33, 34, 35. 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Very good, María. Carlos, 41. Está en mute, Carlos. Tiene el micrófono cerrado. Yeah. 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50. 49, 50. Llegó al 50. Very good, Carlos. ¿Alguien más tenía la mano levantada? No sé si era Natalie. No vi quién era. ¿Sí? Ok, Natalie, please, del 50 al 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Thank you, very good. Y así seguimos hasta que llegamos a 100 y resoteamos. 101, 102, 103, hasta llegar a 10. De ahí, 111, 112, llego a 20. 120, 121, y así voy. Le voy hasta que llego a 200, 300, y le voy sumando hasta que llego a 1,000. 1,001, 1,002, y así, ¿sí? Ahora, tips, unos cuantos tipsitos, ¿ok? Todos son números, pero son diferentes cosas. Por ejemplo, si yo leo años, y lo que yo voy a mencionar son años como 1,900 y tal, lo voy a mencionar de dos. En dos, leo dos cifras, ok, no leo número completo. Si yo quiero decir, yo soy de 1989, pero no voy a decir que mi año de nacimiento en inglés, no lo voy a decir 1989, no, lo digo de dos en dos, sería 1989, ok, y se lo voy a poner acá en el chat. Four years van de dos en dos. ¿Sí? Para los años, separo dos cifras y así los leo. No leo de corrido. 1989. Así los digo en inglés. ¿Okay? Si usted nació en el 2005, ahí de los 2000 para acá sí se puede. Usted puede decir 2005 o puede decir 2005. Veamos, 2005. Supongamos que alguien nació en el 2005.
right? Entonces usted puede decir 2005, que es 2005, 2005, o puede decir 2005, como usted desee. Del 2000 para acá sí se puede hacer. Pero antes, las fechas menores del 2000 solo se pueden leer de dos en dos, ¿ok? Por ejemplo, si usted nació en 19, ¿qué? En 1997, ¿ok? Entonces usted nació en 1997, ¿ok? No va a decir 1990, no, 1997, dos cifras separadas, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ir diciendo cada uno el año en que nació. Quiero escucharlos. Yo, 1989. Veamos, volunteers. Solo van a decir su año. 1989. Natalie. 1999. Ok, Wilfredo. 1967. All right, María. 1993. All right. Leslie. No se escucha, Leslie. Lo siento, Leslie, no le escuchamos. Pero sí vi que lo dijo. Alexander, please. 1974. All right. Javier Adonai. 1920 of 2. 19, wait, 1922, ¿qué año? 2 of 2, 2002. Ah, pero entonces no es 19, sería Es 20. 2020, sorry, 2020, sí, sorry. Ay, ok, no 20 era 20. of 2, sí, sorry, me 20, equivoqué, mirror, oh, mirror. 2002, correct. Of 2, okay. Yes. Moisés. Okay. 1981. 1981, very good. Leslie, one more time. 2000. Yay, la escuchamos, Leslie. Very good, that's perfect, thank you. All right, very good, everyone, correcto. Número uno, entonces, hablando de años, números, cuando voy a leer años, se leen de dos en dos, ¿ok? A menos que sea el 2000 en adelante, pueden hacer así como les dijo, 2000, o puede ser 2000. O puede, como dijo Javier, creo, puede ser 20, 2005, o puede ser 2005, right? Como la O, 05, 2005. Los dos están correctos. Ahora bien, para leer, ¿qué era? Ah, ya, cifras. Para leer cifras completas, por ejemplo, números, cantidades, etcétera, ahí sí. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un carro ahora? Vamos a poner 7.500, siendo positivos. ¿Cuánto cuesta un carro? Ah, 7.500. Ahí sí lo voy a leer desde la cifra más alta a la menor. En este caso, 7.500. ¿Ok? 7.500. Cuando están así, ustedes también pueden decir 7.500. Es otra forma en que pueden decir. 7500. 7500 no existe, pero en inglés ellos lo entienden que está diciendo 7500. Entonces usted puede decir 7500 o 7500 y le van a entender. Ese último es como native speaker, ¿okay? Y el normal, 7500. Ahora, si tuviéramos otra cantidad, ¿cuánto gastaste en el restaurante? 35.99. Okay. How much did you spend in the restaurant? Oh, 35.99. Okay. Ahí sí voy de la cifra más alta a la cifra más baja. Okay. Y así sucesivamente. Por ejemplo, we have this number. Tenemos esta otra cifra, que sería 85.269. Lo primero que yo necesito hacer e identificar la cifra más grande y es la primera que leo y así me voy sigue leyendo las que le siguen. Entonces serían 85,269, right? Cuando la cifra es más larga, identifico la más alta primero y esa es la primera que leo, right? Y así voy bajando. Por ejemplo, y ahí tienen en el chat,
Todos están viendo el chat, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Yes. Ok, entonces tenemos, ahí les puse esa cifra, 85,269. ¿Cuál sería la malta? Ah, 85,000. Ok, ahí inicio. 85,269. Okay. Lo que no puedo hacer es leer, por ejemplo, 85,269. Eso no. Tengo que leer las cantidades. Thousands, por ejemplo, si es millions, thousands, hundreds y lo último, right? 69. No puedo leer la cantidad alta y después leer uno por uno. Eso no, no se puede. Right? And then, if we have another one, right? We have this one. 114,588. Right? 114 es mi cifra, la primera que identifico, pero es 1000, 114,000, después 588. Entonces yo voy a leer 114,588. Right? Identifico y aíslo la más alta y luego voy bajando. ¿Sí? Vuelvo y repito, lo que no se puede hacer es decir, por ejemplo, 114,588. Eso no se puede. ¿Ok? Leo cifras completas. So, 114,588. Y así. ¿Ok? So, we're gonna teacher, do. Dígame. And the question, cuando usted dijo 114,000, ¿cuál era la otra cantidad? 114,000. 588. Vaya, la forma en que usted le respondió, o sea, solo quiero entender, primero, vaya, primero se tiene que pronunciar en qué, digamos, ¿cómo se llama? Se tiene que decir si estoy diciendo miles, decenas o centenas. Entonces, como son miles, se empieza thousand y lo demás. Sí, si fuera con thousand, pero como aquí es 114, empiezo con el 100, después el 20. 114,588. Entonces va igual. Sí, pero primero. Pero para empezar a decir la cantidad, primero tengo que decir 1000, no tengo que decir 114, no que 1000. No, aquí sí es, en este número en específico va al 100 antes, 114,000. 114,000. 114,000. Y después de nuevo, 588. Okay. Good. Y ahora entonces vamos a hacer una pequeña práctica. So here's what we're going to be doing. I'm going to share. Where is it? Just a minute. I'm going to check Google here for you. And we're going to do a random number generator. Vamos a ir poniendo números al azar en la pantalla y ustedes van a ir leyéndolos, ¿ok? Y esto es algo que ustedes pueden poner también, random number generator, ¿ok? Y acá ustedes le pueden poner como un máximo en el que quisieran poner, que les aparezca. Por ejemplo, la persona que le toque participar va a leer lo que está acá, 678, ¿ok? Vamos un poquito más, 7,000, 14. Ok. La que sigue entonces. Vamos a ponerle un poquito más. Ok. 96,660. Right. Usted va a ir viendo la cifra que le aparece. Cada uno va a leer tres cifras. Ok. Desde una corta, del 1 al 100, hasta una un poquito más larga. Para que puedan irse familiarizando. Ok. So let's raise the hand, the ones who want practice. Levantemos la mano los que quieren practicar. Y vamos a ir poniendo los numerillos. Okay, let's see, volunteers. Volunteers, volunteers. Okay, we're gonna begin. Javier, no sé si se le quedó la manita o es que sí iba a participar ahorita. Sí, no hay problema. Ah, okay. Thank you. Okay. Okay, vamos a iniciar entonces. Cada uno de ustedes va a leer tres cantidades que les parecen en pantalla. Ahí, Javier. Está en mute, Javier.
¿Quién inicia? Usted. Ah, okay, so, perdón. 65. Okay, now we go una más. Sería 568. Correct. Now we're going one more. Sería 762. Six. De 600. nuevo. Ah, sí, 600, sorry. 662. Correct. Perfect. Y ahí está su práctica completa. Okay. Very good. Thank you. Vamos entonces con Moisés. Moisés, you ready? Okay. Vamos. Okay. Sería 33. 33. Como Z, 33. Z. Ajá. Correct. 33. Correct. Good. Vamos uno más, un poquito más alto. Okay, sería 400, No, 400. 473. Correct. 473. Y vamos con, y le vamos a poner una más. Wow, sería 6,642. Exactly, very good. Thank you, Moisés. Thank Veamos los demás. Do we have more participants? Do we have more volunteers? Wilfredo, vamos a iniciar ahora. you. 49. Correct, 49. Vamos a una más. Well, 153. Yes, and we're going one extra. 7,230. 230. 213. 13. Correct. And that's the practice. Very good. Do we have another volunteer? Do we have anyone else who needs to practice? Yes. No. Vamos con Alex. Alex, vamos a iniciar. Ahí. 38, no, no, 37. Uno, ajá, 37, go ahead. Vamos uno más. Hundred seven. Perfect. And one more. Dice que soy contador, por Dios. quiero ver. 407, 762. Correct. 1,762. Perfect. Very good, Alex. Vamos con María. María, you ready? Yes. All right. 7-3. 73, no, ¿cómo se pronuncia, María? Seventy. 73. 73, perdón. Bien, vamos de nuevo. 6,400. Menos, menos. 600. 647. 47, no. 47. 47. Yes, right. Y vamos con la última. 300,000, ahí sí. 3,000. 3,000, Aquí. 456. 50, correct. 50, María, muy bien. Muy bien, María, thank you. Ahora vamos con Carlos. Carlos, you ready? Okay. Yes. Acá. 59. Okay. 59.
100. Under 82. Perfect. And the last one. 763. 763, very good, Carlos. Solo recordemos, los más altos, miles, son 1,000, 200 son 100. Hundreds. Entonces, 9,763. Correct. Muy bien, Carlos. Vamos con Emilio. Emilio, you ready? I am ready. All right. Say one. Correct. We're going with this one. 9,092. Menos. 1,000 es para los miles. Para los cientos es. 992. Correct. Y vamos con el último. 6,360. Correct. Very good. Thank you. Wilmer, are you ready? Ready. Perfect. Let's see. 98. Yes. 391. And then 6,117. Yes, very good. Good job, everyone. Muy bien, todos los que han participado. Good. Solo recordemos 1,000, hundreds, complete, right? All right. Me faltaba alguien por ahí. No, creo que no, right? Yeah. Okay. So here's what you're going to do. Esto es lo que van a hacer a continuación. Van a entrar a la sala y van a ocupar esta estructura que le voy a poner acá en el chat. Okay. All right. Se lo voy a poner acá. Esta pregunta es cuando yo quiero saber el precio de algo. Yo pregunto, how much is? Estoy para preguntar cuánto cuesta. Y luego digo lo que estoy preguntando. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el celular? How much is the cell phone? ¿Cuánto cuesta la taza de café? How much is the cup of coffee? Okay. How much is the cuánto cuesta? Y luego solo voy a cambiar el artículo por el que estoy preguntando. Right? How much is? Y para contestar, yo puedo decir, the price is, el precio es, y dar la cantidad, o puedo repetir el item, puedo repetir el nombre del artículo. Por ejemplo, how much is the cell phone? Puedo repetirlo y decir, the cell phone is, y doy el número, ¿ok? Y se lo voy a poner ahí en chat. How much is the cell phone? Ahí. How much is the cell phone? ¿Cuánto cuesta el celular? How yo, les, much? Yo les puedo dar dos respuestas. El precio es, the price is, ¿cuánto cuesta un celular? Vamos a decir 300. The y price, puede poner la palabra, Pisi, que se vaya rápido. How much? Ah, espérenme, entonces voy a compartir la pizarra para que les vaya, les quede mejor ahí. Pero, me dicen cuando ya estén viendo la pizarra, por favor. La pantalla en blanco tendrían que ver ahí, que es la pizarra. Yes. Okay. Yes. All right. Perfect. All right. Entonces, para preguntar cuánto vale algo, yo voy a usar. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo se lo quiero mostrar para una conversación que quiero que haga. How much is
Y ustedes pueden usar diferentes versiones. Por ejemplo, les decía yo, how much is the cell phone? ¿Verdad? Y la respuesta, yo tengo dos versiones. Yo puedo contestar. Yo puedo contestar. The price is. Puedo decir $300. Un ejemplo. The price is $300. O puedo contestar la otra versión repitiendo el nombre del artículo. Yo puedo decir the cell phone is $300. ¿Okay? Cualquiera de las dos. Puedo decir the price is o the cell phone is. ¿Okay? Si ustedes me preguntan how much is the house, ¿cuánto vale la casa? Ah, the house is $100,000. O puedo decir, the price is $100,000. ¿Okay? Ustedes escogen si dicen la palabra precio o si repiten el nombre del artículo. ¿Okay? Una pregunta importante que hacemos al inicio, siempre cuando recién conocemos, cuando nos atienden en un lugar, es, nos presentamos, hi, my name is, y luego preguntamos, ¿cómo le puedo ayudar? Y ahí es, how may I help you? How may I help you? Okay, esa es la estructura de la, como introducción a la conversación. El escenario es esto, ustedes están llegando a una tienda, llegan a una tienda, uno de ustedes va a ser el vendedor o vendedora y el otro va a ser el cliente, okay? Entonces, cuando el cliente llega, el vendedor dice, hi, my name is Vicky, how may I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Y ya viene usted y dice, ah, puede ocupar, por ejemplo, I am interested, estoy interesada. I am interested in the Samsung Galaxy 9. Estoy interesada en el Samsung Galaxy 9. Entonces, para hacer conversación, porque tiene que ser conversación, usted le puede decir, ah, oh, yes. It's a beautiful cell phone. Un ejemplo, ¿verdad? Y tiene esto, tiene 35 gigas de RAM, tiene 8 gigas de, no sé qué, de almacenamiento. O sea, ustedes pueden mencionar detallitos aquí, ¿right? En la conversación. Y de ahí la pregunta que todos queremos saber. How much is the cell phone, right? Ah, yes, it's really good. How much is the cell phone? Okay. Y ahí va. Ah, y ahí usted le contesta, the price is, o the cell phone is, y le da un nombre. Y la otra persona, ah, ok, me llevo dos. Right, I'll take two. So, un ejemplo. Ustedes van a hacer una conversación exactamente igual. ¿Qué van a hacer igual? El saludo, y la otra parte donde dice, I am interested in, solo van a cambiar el artículo. Básicamente solo van a cambiar el artículo. Y esta parte, cuando les estén después de que les diga qué artículo quiere, tienen que hacer algún comentario. Ah, sí, lo tenemos en tal color, o trae tanto de tal cosa. No tiene que ser necesariamente un celular. Este era solo un ejemplo. Ustedes pueden vender lo que quieran. La imaginación es el límite. ¿Ok? So, we're gonna go into the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas y vamos a generar esa conversación en la que ustedes ocupan cantidades, right? Van a tener de 2 a 3 participantes por sala. La idea es que todos puedan hablar. Si hay 3, 2 personas son clientes y cada una pregunta por un artículo diferente y el otro es vendedor. ¿Okay? Si hay solo 2, pues ya saben uno y uno. Las salas están abiertas a partir de este momento. Les voy a dar 15 minutos para que puedan preparar esta conversación. ¿Okay? Tómenle foto o screen ahí a la pizarra que les puse para que se puedan guiar con esto. Pueden entrar a las salas, ya están abiertas, tienen 15 minutos. Si alguien no va a poder entrar a la sala, avíseme.
para mover a sus compañeros. Alex se está trabajando, ¿verdad? O sea, no va a poder entrar, creo. ¿O sí? ¿Y Leslie? ¿Usted sí va a poder entrar? Alex, le estaba preguntando si va a poder entrar a la sala o si no puede. Tendría que estar en la sala 2 con Wilfredo.
Just a moment, please. Solo estamos esperando que regresen todos. Teacher, okay. Si, dígame. Teacher, si me ve desconected, es porque voy en the room taxi. All right. Thank you for letting me know. Gracias por avisar. Okay. Si lo leo una y me conecto. Perfect. De acuerdo. Sí. Gracias por avisar. Vamos a escuchar a la sala 1 entonces. Tenemos acá a Emilio Leiva, María del Carmen y Oscar Ernesto. Vamos a escuchar su conversación, por favor. Hi. Hi. Hello, hello. Hola. Hola. Hi, welcome. Hi, my name is Oscar. How? What's your name? I can help you. Hi, my name is Oscar. I'm interested into t-shirt. How much is? This t-shirt match $37. Okay, I am by. Okay. Thank you. You're welcome. See you later. Thanks for your bye. See you later. Okay. Hay otra versión. ¿Dónde está María? Okay. Sí. Hi, welcome. Hi, my name is Maria. Hi, Maria. I can help you. Hi, I am Eastern in dress. How much? This dress cost $80. Okay, bye. Okay. Thanks for you. Bye. Okay. I'll see you later. See you later. All right. Good switch in the conversation para incorporarlos a todos. Un buen trabajo para uno. Thank you. Thanks, en el lado. All right. En el lado tenemos a Alexander Barahona y Wilfredo Renderos, pero creo que Alex va de camino. Así que sí. Vamos a dejarlo de último, tal vez al final de los demás. Si ya llegó, igual, si no, no se preocupe, Wilfredo. Igual le queda. It's okay. Thank you. Room number 3. Vamos a escuchar entonces a la sala 3. Tenemos acá a Leslie, Lisbeth y a Natalie Leiva. Las escuchamos, ladies. Okay. Hi. Welcome. How can I help you? Hi. I am interested in a bumpy chair. Perfect. We have in different colors, black, blue, white. What color do you want? White, it is okay. How much is the t-shirt? The price is $15. Perfect. It is a good price. I want two in the color white. Okay, good choice. Finished, t-shirt. Finished. All right, very fluent conversation, and you use the structure and amount. Cantidades. Very good job, room number 3. Next, we're going to listen to room number 4. Vamos a escuchar a la sala 4. Y aquí tenemos a Javier Adonai y Moisés Torres. Los escuchamos. Okay, teacher is staring. Okay. Hello, new customer. How may I help you? Hello, I am Moises Torres. I want a smart TV, the 32 inches. What skin of the smart TV having? As you can see, having a smart TV of very good quality. What did you think of this? It is the latest model. Yeah, I like many. How much is smart TV? The price is $1,400. Wow.
Okay, very good. I am going to buy this smart TV. Okay, thanks. Nice day. Thank you. Finish, Miss. Good job. Very fluent conversation, Javier and Moises. It was very fluent and you used amount, numbers, right? Cifras. Very good. And then we're going to listen to room number 5. Acá tenemos a Carlos Armando Carpio y Wilmer Alexander Mendoza. Nos escuchamos. Hello, my name is Carlos. Hi, my name is Wilmer. How may I help you? I am interested in the house. Yes, we had a nice house. The house measures 20 for 30 meters. It has 2 bedrooms, living room, bathroom, garage for 2 car. How much is the house? The price is 42,500. Negotiable price? No, the price is permanent. Oh, thank you. Okay, see you soon. All right, very good. You used the higher amount. Utilizaron cifras más altas. Muy buen trabajo hasta las 5. Thank you, Wilmer and Carlos. Good job. All right. So, con eso cerramos la práctica de números y cifras por ahora. No quiere decir que no vamos a retomarlo más adelante en el módulo. Ya van a ver. Okay. So, I'm going to share my screen with you guys. One moment. Just a moment. Me confirman cuando yo estoy viendo la presentación. Oh. Yes. Perfect. Thank you. Okay. So tonight we're starting to talk about possessive adjectives, right? Possessive adjectives. Hay dos, tres versiones con las que ustedes pueden expresar posesión en inglés, okay? La primera, una de las más comunes, son los possessive adjectives, okay? So we have some here. One moment. Okay. Acá. Lo que tenemos acá en la lista, en la línea azul, they are called, ¿cómo se llaman estos? Los vimos el día 1. Los subject. Yes, subject pronouns. O pronombres personales. Pronombres. Correcto. Pronouns. I, you, he, she. Cada uno de estos pronouns tiene un possessive adjective para indicar justamente posesión de acuerdo al sujeto. Por ejemplo, para primera persona, I, que sería yo. Entonces, possessive adjective es my. No es mío. My es mi. Mi. Okay. Ya le voy a explicar por qué. No quiere decir mío. My quiere decir mi. Por ejemplo, mi celular. Mi my celular. Name. Ajá, mi nombre. Exacto. My house, my rules, right? Y así. Lo que tienen los possessive adjectives es que siempre van a ir antes del objeto que se posee. ¿Ok? Y aquí tienen un ejemplo, miren. This is my sister. En este caso es una persona. Mi hermana. ¿Ok? Wash your hands. Lave tus manos. Este es de suyo, de usted, ¿verdad? Entonces, los possessive adjectives siempre van antes de un noun. Possessive adjectives, they go before the noun. Van después del sujeto o después del verbo to be, dependiendo, pero siempre van antes de un noun. Siempre que yo menciono que poseo algo, el possessive adjective va antes de eso. ¿Okay? Por ejemplo, mi agua, my water, my. Y lo que poseo, water, va después. Entonces, el possessive adjective siempre va antes de lo que yo poseo. ¿Ok? O lo que el sujeto posee. Y acá tenemos, para segunda persona, you, el possessive es your, que es su. ¿Ok? No es suyo, es su. ¿Ok?
he, para tercera persona, he, que es él, el posesivo es his, que igual es su, pero de él, un paréntesis. He, que es ella, tiene el possessive adjective, que es her. The pencil is her pencil. El lápiz es su lápiz, pero refiriéndose a su de ella, her, okay, her pencil. It, it is a cat, ese es un gato. Its teeth are very sharp, sus dientes son bien filosos. It es el posesivo para it, el possessive adjective. We, nosotros, we, tiene el possessive adjective our, our. No suena la O, suena una A. Our. Nuestro. Nuestro trabajo, nuestra clase. Our work, our class. Right? Vuelvo y repito, los possessive adjectives van antes de lo que se posee, antes del nombre, antes del noun. Okay? You, your, they, their. Todos estos, si los fuéramos a traducir al español, quieren decir su casa, su carro, pero en inglés cambian. Tú de él, tú de ella, tú de eso, tú de nuestro, bueno, este es nuestro, tú de usted o tú de ustedes, y there, tú de ellos, right? Now, vuelvo y repito, van. ¿Por qué le damos énfasis? Vamos a ver los ejemplos acá. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Ocupamos 3 voluntarias. Cada uno lee 3 ejemplos. ¿Sí? Volunteers for reading. Javier, ¿nos ayuda con los primeros 3 ejemplos? Wilfredo nos ayuda del 4, 5 y 6. Y Natalie nos ayuda 7, 8 y 9. ¿Okay? Javier, por favor. Okay, his school sería. His school is very beautiful. Her teacher works all day. My house is really big. Wilfredo? Your car is very fast. Its color is white. Our office is not clean. Thank you. Next. Your car is really big. My backpack is brand new. His friends are angry. Perfect. Very good. Okay. Y aquí está lo que les menciono. Possessive adjective is. De su, de tu escuela es muy bonita. Su escuela. El possessive adjective siempre va antes de lo que se está diciendo que poseemos. ¿Okay? Her teacher works all day. Tu maestra. Tú de ella. ¿Okay? La profesora de ella. Tú de ella. Y así sucesivamente. Estos, his, her, my, your, its, our, their. Todos son possessive adjectives. Y yo sé que son possessive adjectives por cómo suenan. Y porque van antes de lo que se posee. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejercicio que vamos a hacer. Veamos. Volunteers, number one. Is that your jacket? Is that your jacket? Correct. That's. Is. That's our house. El is ya está aquí abierto. That's our house. Esta es nuestra casa, ¿verdad? Oh, this is my book. My book. Where are his llaves? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Right? Where are my keys? Aquí les estoy diciendo, vení. Vení, casa esta noche. Entonces. Our. Come over to our house tonight. Or come over to my house. Si yo vivo sola, dependiendo. The dog is chasing. Chasing, ¿qué significa? Persiguiendo. Y aquí, cola. It. It o his. Los dos están bien. Los dos son válidos. Can I borrow cell phone? ¿Puedo tomar prestado celular? Your. Can I borrow your cell phone? And number 8. Assignments are due tomorrow. Tareas son para mañana. Our nuestras. Our assignments are due tomorrow. Nuestras tareas
son para mañana. Okay, so here's what you're gonna do. A continuación, van a escribir ustedes una oración por cada possessive adjective. Okay, en este caso, como decíamos, una con my, una con your, una con his, una con her. Okay, así que les voy a dar para esto 4 minutos. Okay, 4 minutos. Algo sencillo, así como que this is his car, this is my sister, that is our work, right? Ver 4 minutos, una por cada uno de los possessive adjectives. Oraciones simples, así, sencillas. Una por cada uno de los que están. Tienen 4 minutos. Javier, do you have your sentences ready? ¿Puedo iniciar? Yes. Okay. This is my new house. Your sister is really taller. His dog is very handsome. His house is small. Our house is your house, my brother. Mm-hmm. Your sister is funny. Okay. Very good. Estamos bien. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más que tenga sus oraciones? Guess no. Bueno, igual tienen un minuto todavía, así que. El que ya las termine, el que ya las tenga, levante la mano y lo escuchamos. Vamos con Natalie. Natalie, please. This is my cell phone. Where is your car? There is his wallet. Is her sister? It's a beautiful cat. We finish our homework. Is that your water? And their house is really big. Very good. Thank you, Natalie. Very good job. Okay. So, yes. Vuelvo y repito. Possessive adjectives van antes de los nouns, antes de las cosas que estamos diciendo que poseemos. Okay. Esta parte es importante. Que lo recuerden y que lo practiquen. Porque existen también possessive nouns, possessive pronouns. Ahorita estamos hablando de possessive adjective. La otra semana vamos a ver possessive pronoun, que también es para expresar posesión, pero aquí ya no es, por ejemplo, my house, mi casa. Possessive pronoun ya es mine, mío o mía. ¿Okay? Entonces ya no es decir esa mía casa, sino que esa casa es mía.
los possessive pronouns van al final de la oración, right? Igual, ahorita no vamos a hacer esta parte por cuestión de tiempo, pero sí les quiero recomendar que traten de hacer más ejemplos así con los possessive adjectives y recordando que van antes de lo que uno posee, antes del noun, all right? So, that's gonna be it for tonight, guys. Javier, dígame. Solo preguntar, ¿mañana habrá clases? No, mañana tienen, por eso les mencionaba, que por esta semana ya, ya hasta aquí llegamos, porque okay. Mañana es el asueto, pero si traten de avanzar en la plataforma, lo que les decía, la tarea diaria, para que no se les vaya a acumular. Ajá. Tengo un problema porque, o sea, han tomado un correo que no es mío, se han equivocado un número, entonces no me ha contestado ella y no me ha dado solución, por eso no he hecho las actividades. Escríbanle, le mencionaba a María también la vez pasada, escriban en yo el grupo. También. Ajá, escriban. No me han solventado nada. ¿Y lo puse en el grupo, María? Sí, lo puse e incluso ya, o sea, sí me pude como matricular, pero me dice que no estoy inscrita en ningún curso, entonces no puedo hacer nada. Ah, pues mándeles eso de nuevo, ahí en el grupo tienen que estar, porque si les escriben individual, ellos reciben un montón, entonces les cuesta llegar a los chats, pero si los grupos sí los revisan a diario, ellos están bien pendientes de los grupos, entonces administrativo está ahí, pónganles Javier, lo que usted me menciona, que no lo han resuelto, y María, póngales, yo ya tengo acceso, pero no me han asignado el grupo, díganle, entonces no puedo trabajar. Exacto, no puedo trabajar. Y mándeles la foto ahí, siempre en el grupo, para que ellos puedan tener visibilidad de eso, ¿de acuerdo? Sí, esa era la mención que le quería hacer, porque no he podido trabajar realmente. Ok, no se preocupen, lo bueno es que tienen mañana y sábado, yo el día domingo en la mañana subo notas. Así que para domingo en la mañana, traten de ya haber completado la semana 1, ¿de acuerdo? Repasen lo que hemos visto ahorita, es poco, pero es bien sustancioso, así que tratemos de repasarlo para que el lunes que vengamos, no vengamos con, Dios mío, ¿qué hice todo el fin, de verdad? Así que let's review, repasemos, el lunes retomamos y seguimos sumándole a nuestro aprendizaje, ¿de acuerdo? No es que vamos a empezar, se me olvidó todo la semana pasada a mí, ¿ok? Así que descansen, que tengan un feliz fin de semana largo. Les voy a pasar lista. No se vayan todavía. Por favor, digan presente o present. Edwin Alfredo Minco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Manuel Rosales. Wilfredo Renderos León. Presente. Wilfredo, si se puede quedar a su asesoría, solo son unos minutos. Mateo de Jesús Torres. América Lizeth Campos. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Enríquez. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Presente, aquí voy en el taxi. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight. Good night. Descansen. Feliz fin de semana. Los veo el día lunes. See you later next week. Okay. Bye, everyone. Good night. Good night. Descansen. Bye. Que tengan feliz fin de adiós. Ahora sí, perdón que me toca remover algunos que se quedan ahí, pero no están ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? It's good. Okay. It's good.
comentarle. Esos 10 minutos son para que usted me diga si necesita reforzar algún tema o que explique algo de manera diferente, que no quedó claro tal vez, o si solo tiene comentarios para hacer. Total, solo excelente comentario, o sea, sí estoy, estoy bien interesado, les digo, y quieras o no, todo, siento que suma, pues. Entonces, definitivamente le digo, es un reto que tengo de querer aprender y todo, y si no, me parece súper bien, le decía yo que estaba un poco preocupado por la hora, ¿verdad? De 8 a 10, yo por lo general me cuesto tipo 9, decía yo, ya, pero está súper interactiva la clase, esto me gusta mucho, y no pasó nada, ya me estoy acostumbrando. Sí, pero no, está excelente, le digo. Ok, gracias. Tiene buena pronunciación. No, no, definitivamente le digo, quiero seguir y quiero aprender, definitivamente. No, ok. Es un reto. Y agradecerle a usted, porque definitivamente tiene bonito sistema, bien interactivo. Yo pensé que cómo iba a ser esta parte, pero no, estoy motivado y me gusta cómo usted la da también, porque es bien importante eso de mantenerlo, cómo decirle, un poco lo difícil que hay todo. Si usted fija, todos venimos de trabajar, ¿verdad? Todos entonces, qué racional. Pero bueno, que está bien bonito y tiene bien motivado al grupo. Perfect, thank you, que me alegra. Igual estamos a la orden, si necesita asesoría o alguna ayuda después, siempre me puede escribir a WhatsApp y ahí estamos a la orden, Wilfredo. Con gusto, sí, gracias. Estoy viendo la plataforma también, ya estaba viendo, ya pude ingresar a la plataforma y está también, hay que usarla, ¿verdad? Entonces, correcto. Para esta semana era solo las 5, tareas de la 1-5, cabal más tarde el sábado para que terminen y yo domingo en la mañana subo. Sí, no, excelente. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, a repasar, descanse y lo veo el lunes, Wilfredo. Cuídense, que tengas feliz fin de semana. Bye. Gracias, igual. Bueno.